Hola. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un excelente día. Ya sabes que si no es así, no te preocupes. Yo voy a agarrar ahorita todas mis vibras navideñas y te las voy a mandar a ti para pues transmitirte toda la alegría que necesite tu cuerpecito. Como pudieron ver por el título, hoy les traigo este video que les prometí desde la semana pasada, que es una segunda parte de accesorios de Navidad. Hay una primera, sí, nada más que la subí en lunes. Últimamente he subido mis videos el lunes, quién sabe por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no me gusta admitirlo. Sí, entonces eso significa que yo he subido video sin falta las últimas semanas, solamente que las he subido en lunes. Si hoy lo ven el lunes, upsí, y si la ven el domingo, pues yay, qué bien por mí. Tengo toda una lista de reproducción de Navidad por si gustas ir a verla. Y también estaría bien que te fueras a checar mis videos pasados. Por si es que, porque llega a pasar, tú sientes que no me has visto desde hace unas buenas semanas. No, sí he subido video, solamente que en lunes. Como es costumbre, me acerco un poquito a ti para poder mostrarte mi maquillaje y así invitarte a mi Instagram. Allá subo las fotos y videos tutoriales de este tipo de maquillajes un poco diferentes, más editoriales o no sé, como diferentes. Son para divertirse y tomarse fotos padres. Y si es que quieres ir a verlas y tomar un poquito de inspiración por allá, te espero. Y también tengo TikTok. Allá también subo los videos tutoriales, pero inclusive un poco antes. Y también subo ese tipo de contenido que nos gusta ver en TikTok, como transiciones y cosas de TikTok del estilo. Ya dicho todo esto, te dejo con el video del día de hoy. Ya sabes que si vas a hacer alguna de estas cositas, me gustaría verla. Etiquétame en mi Instagram o en mi TikTok. Sí o sí, les voy a dar like. Disfruto muchísimo ver que hacen lo que ven aquí en el canal. Me hace muy feliz. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Los quiero muchísimo. Y ahora sí, ya vamos a empezar con el video del día de hoy. Vamos a empezar con los materiales. Necesitaremos hilo, tanto cáñamo, que es este rígido que no estira, esta es en la medida de 0.5, como el elástico. También ocuparemos alambre, este es básico de manualidades. Y vamos a usarlos en varios colores. De herramientas ocuparemos tijeras y pinzas, tanto de corte como para ayudarnos a maniobrar. También vamos a usar chaquira y chaquirón. La diferencia entre uno y el otro es el tamaño. También letras. Estas son luneta en color negro, pero también podemos ocupar en blanco, en colores o en cubo. Ocuparemos perlas de varios tamaños, dependiendo de lo que quieras. Cascabeles pequeñitos. Y diferentes cuentas. Yo compré estas en específico para que combinarán con lo que quiero hacer al rato. Pero también terminé ocupando diferentes piedras que ya tenía. Siempre es la opción ocupar lo que ya tienes como sustitución. También usaremos esta lentejuela negra. Y por último, lo básico, que son aritos, ganchos para collares y también para hacer aretes. Y las grapas. Muchos de estos materiales ya los he mencionado antes y tengo un video en donde fui a comprar todo este material por si quieres saber en dónde conseguirlo. Pero de todos modos te dejo las direcciones de dónde compro en el centro de la Ciudad de México aquí abajo en la descripción. Y ahora sí, empecemos. ¿Qué les parece si lo hacemos con los aretes? Para este modelo necesitaremos un cascabel chaquirón en color azul, rojo, amarillo, verde y naranja mate, así como chaquira, o sea, de esta pequeñita en color verde. Y alambre en esta ocasión yo ocupé en color verde, pero tú puedes usar el que tengas. Lo que haremos es muy simple, vamos a llenar el alambre con estas cuentas, 6 chaquiras pequeñas en color verde. Y vamos a ir intercalando los colores de las grandes, o sea, una chaquira azul, 6 pequeñas en verde, una roja, 6 pequeñas en verde, una amarilla, y así con todas las cuentas. Repetimos los colores por 2. Y así con todo, hasta que nos quedemos con una tira algo así.
Ya que terminamos, cortamos por la parte de abajo y cerramos con ayuda de las pinzas formando un aro. Y por la parte de arriba metí un cascabel en color dorado, pero también puedes usar una cuenta de estrella. Y doblé esa parte de arriba incluyendo un gancho de arete, previamente dentro de un arito. Ahora que tenemos la tira lista, con cuidado y con ayuda de las manos vamos a ir enrollando el alambre de más estrecho a un poco más ancho. Es importante ir dando la forma para que se vea como un pinito. Y algo así es como quedó. Para este siguiente necesitaremos estas cuentas que irán introducidas en un alambre en el siguiente orden. Dos cubos negros o una cuenta larga, un divisor de cuentas plano, una perla, otro divisor parecido a este que estás viendo, no sé cómo explicarlo, una cuenta en color rojo. Yo quería que fuera un cubo pero no encontré, así que ocupé este. Dos cubos en color azul y por último uno en negro. Cerramos el alambre con ayuda de las pinzas formando el famoso arito y cortamos el exceso para después introducir un gancho de arete para cerrar y terminar nuestro cascanueces. Como te muestro aquí, pude ocupar diferentes cuentas y también lo puedes intentar. Hay que mezclar de todo hasta tener un resultado que nos guste. En esta ocasión lo primero que haremos es meter el aro y el gancho y cerrar con ayuda de las pinzas la punta para formar un aro. Y con la parte de abajo ya cortada vamos a empezar a meter los cascabeles uno por uno. Primero le damos vuelta al alambre mientras que lo sostenemos con la pinza. Y con las manos nos ayudamos para que le demos forma. Y así seguimos con los otros cascabeles, introduciendo el cascabel, dando la vuelta al alambre con ayuda de las pinzas, pero siempre procurando que el cascabel quede dentro de este aro que formamos. Y así le vamos haciendo con todos los colores que quieras. Lo puedes hacer con menos, solamente ocupando los colores más navideños. Además de que los cascabeles, por cierto, son muy fáciles de encontrar. De hecho, pues los puedes comprar hasta en las papelerías. Me gustó mucho el resultado y a mi parecer da como una ilusión, como si fueran luces, una serie de lucecitas. Me gustó. Ahora, para esta idea me pidieron que la incluyera porque vieron estos aretes en un video anterior, pero en realidad es solo eso, una idea, porque es muy sencillo de hacer. Lo único que necesitas es un par de esferas lo suficientemente pequeñas para que sirvan como aretes. Aquí incluyo este clip en donde les muestro que puedes encontrar sets enteros de adornos de Navidad pequeños como este que encontré en Walmart. Y bueno, lo único que hice fue tomar los ganchos de arete, abrirlos con ayuda de las pinzas e introducir la esfera. Puedes agregar si quieres un aro en vez de abrir el alambre del gancho del arete, pero a mí me parece que ya hubiera quedado de más el arito, porque pues ya tiene un alambre de donde sostenerse la esfera. Por eso es que decidí ahorrarme este aro y bueno, así quedaron. Y ya cuando iba a mostrar cómo es que hice esos aretes, yo sentía que era algo muy sencillo, por eso decidí mostrarles cómo hacer tus propias esferas miniatura. Para esto necesitaremos lo que ves en pantalla. Son dos bolas de unicel pequeñas y estas dos cuentas que son de las ya muy conocidas de plástico, pero en color dorado. Yo las compré así, pero tú podrías pintarlas si quieres.
Como podemos ver aquí, queda perfecta la medida. También ocuparemos alambre, pintura en color que quieras, de esfera. También diamantina, pegamento y cosas para decorar. Yo ocupé estrellas. Lo primero que haremos es pintar estas bolitas de unicel con mucho cuidado. Yo desde el principio le metí este alambre para que me sirviera para poder sostener estas bolitas. Y ya que se secó con pegamento, yo ocupé este que es silicón líquido, pero tú puedes ocupar pegamento blanco. Le di una ligera capa para poder pegarle la diamantina en color rojo. Aprovechando el pegamento, metí la cuenta dorada para que secara todo junto. Ya que quedó algo así como una picafresa, le pegué una estrella. Y corté el exceso del alambre. Formando una curva, encajé la otra punta hacia adentro, pero antes metiéndole un ganchito de arete, y algo así es como quedaron. Ahora vamos a hacer pulseras, y de hecho es la primera vez que lo hacemos en el canal. Y esta primera es con cuentas random. Tenemos de todo tipo de plástico, perlas, dijes. Lo importante es que sean de varios tipos, diseños y pues colores. Ah, bueno, también en este caso que sean los colores navideños típicos. Blanco, rojo, verde, dorado, plateado. Y aunque parezca que no tiene sentido, primero voy acomodando las cuentas para ver cómo es que me gustaría hacer esta pulsera. Entre las cuentas que son como redondas, como, más bien como una dona, y pues que tienen el orificio muy ancho, siempre procuro que vayan entre cuentas más pequeñas. También intento que, por ejemplo, las perlas estén separadas y las cuentas grandes también. Para que quede como alocado, random, pero no realmente, que tengan un poco de sentido el acomodamiento de cuentas. Ya que tenemos un diseño más o menos armado y que nos guste, ahora sí puedes meter todo en un elástico. Cerramos con una grapa o con un nudito y listo, terminamos. Para este segundo modelo de pulsera necesitaremos lo que ves aquí: pompones, cadena para la pulsera, alambre, chaquira, cuentas grandes, aritos, cascabeles, el perico o el ganchito este que es para hacer pulseras o collares, y por último hilo rojo y aguja. Bueno, lo primero que te voy a enseñar es cómo volver dijes los pompones. Para esto hacemos un nudo al final del hilo y metemos la aguja atravesando el pompón. Introducimos una chaquira en color rojo y un arito. Después, con cuidado, metemos la aguja de nuevo a la chaquira y volvemos a atravesar el pompón para que después, por la parte de abajo, hagamos un nudo. Y así es como quedarían los pompones, listos para colgarse. Ahora, para convertir en dije las cuentas, necesitamos alambre. Bueno, esto ya lo he hecho muchas veces, pero lo pongo aquí. Introducimos una cuenta pequeña roja, una más grande en color verde, otra roja y cerramos por la parte de abajo con ayuda de las pinzas formando un aro. Cortamos el exceso por el otro lado y volvemos a hacer este aro para poder cerrar por ambos lados. Y de esta forma ya podemos colgar esto a la pulsera o a un collar o donde tú quieras. Y cómo quedará el diseño final de la pulserita será la siguiente. Va a ser un pompón o un cascabel que metimos en un arito previamente. El dije de cuentas, el pompón y así consecutivamente hasta que sea el tamaño ideal. A esta pulsera le agregamos aros en ambos lados y también el broche. Ah, y si quieres también le puedes agregar un pedazo de cadena extra para poder ajustar la pulsera.
y listo, ya acabamos. Y por último, vámonos con los collares. Este primer modelo será muy parecido a la primer pulsera. Vamos a intentar hacer este tipo de diseño que parece que lo hiciste en un campamento de verano a los 8 años. Ocuparemos de todo tipo de cuentas redondas de dona, pequeñas como del tipo de estrellas también, muy bonitas. Yo como cuenta principal ocupé el osito blanco, pero bueno, aquí estoy explicando que lo importante es de que sean de varios tamaños y pues así embonen bien. Y bueno, aquí me fui guiando por la pieza de centro que es el osito. Como ya dije, las cuentas pequeñas van entre las más grandes para que den forma. Nos damos cuenta cuáles son las que embonan más y pueden quedar mejor diseñando el collar. Además de que si no tenemos cuidado para que tenga una forma bonita, nos puede quedar algo pues chueco. Y bueno, ya que quedamos contentos con el diseño, le metemos el hilo cáñamo, que no estira. Y algo así es como que tú integré esta estrella transparente que cuelga, por cierto. Y por último cerramos agregando el broche con el aro con ayuda de una grapa para que pues selle bien, que amarre bien. También lo podemos hacer con un nudito, por cierto. Y del otro lado va el arito con la cadena para poder ajustar el collar. Y después pues, ya, listo. Y ahora vamos a hacer el último collar. Para esto necesitaremos cuentas de estrella en color verde o de la forma que tú quieras. También puedes ocupar corazones o círculos normales, las que sean, pero que tengan el orificio ancho para que quepa dentro de una cadena. Para esto ocuparemos la cadena en color rojo, un broche, alambre grueso. Y en esta ocasión vamos a ocupar alambre delgadito también, aros, chaquira pequeña en color rojo y blanco. Lo que haremos será más o menos lo mismo en lo que vimos con los aretes del video anterior, solo que esta vez lo haremos en pequeñito, con chaquira chiquita. Y por lo tanto quedarán más cute. Como lo imaginamos, vamos a cortar un alambre, lo cerramos por la parte de abajo para empezar a meter las cuentas. Metemos una cuenta roja y una blanca intercaladas una por una hasta terminar con una medida que pues queramos. Yo ocupé de esas pequeñas 9 en color rojo y 8 en color blanco. Ya que tenemos este tipo como gusanito, vamos a cortar el exceso y cerraremos con ayuda de las pinzas. Y con nuestras manitas vamos a ir dándole forma de bastón de caramelo. Ahora con el alambre delgadito vamos a cortar solo un pedazo para poder hacer un aro de donde pueda sostenerse. Con el pedazo de alambre lo doblamos hacia la mitad de donde lo queramos tomar. Luego doblamos las puntas hacia afuera y procuramos que quede bien sujeto. Empezamos a dar vueltas para trenzar el alambre y poder tener una tira más gruesa, más o menos de ese tamaño. Pero con ayuda de las pinzas le vamos dando vuelta hacia adentro para formar un aro y con las puntas del alambre que nos queda vamos a enrollar de nuevo, pero del lado contrario, la parte de abajo. Cortamos el exceso y este poquito alambre que quedó hacia abajo lo vamos a subir. Y puede ser que este aro haya quedado muy grande, por eso con ayuda de las pinzas le vamos a dar vueltas para poder achicarlo un poco. Y bueno, algo así quedó el arito. Vamos a ocupar 4 más
para el collar, que en una totalidad nos darían 5 matemáticos. Ahora vamos a ver cómo vamos a acomodarlos para poder después engancharlos a la cadena con ayuda de aros, ubicando más o menos la mitad. Empecé acomodando el primer bastón y de ahí los demás. Los otros dos a los costados y por último dos más. Y para darle un pequeño toque de color verde agregamos estas cuentas de estrella. Algo así es como me gustaría que quedara. Aquí les muestro cómo enganché con un aro el primer bastón y lo que haremos es meterle una cuenta en cada lado solo por esta ocasión, porque es el de en medio. Después enganchamos los otros dos bastones contando los eslabones, obvio. Fueron 8 de separación entre cada uno. Ya que tenemos estos dos, metemos las otras cuentas. Hacemos exactamente lo mismo de engancharlos con los aros a la cadena y metemos las últimas dos cuentas de estrella en color verde. Y ahora sí, ya que terminamos, seguimos con los últimos pasos básicos que hacemos con absolutamente todos los collares. Introducimos el aro con la cadena de un lado y el aro con el gancho para poder cerrar el collar del otro. Y que de esta manera ya tengamos el resultado final. Mucho el video del día de hoy. Ya saben que lo hago con todo el cariño y con todo el amor, pues para ti que me estás viendo, voy a aprovechar este momento para agradecerte cada like, tu suscripción, cada comentario. Siempre los leo y no sé, me llenan de alegría. Coméntame aquí abajo cuál fue tu accesorio favorito, cuál te gustaría intentar, o también coméntame qué vas a hacer este 24. Yo sé que ahorita están las cosas muy feas aquí en la Ciudad de México, ya están peor, pero pues no sé, quiero saber cómo la vas a pasar. Espero que la pasen increíble, aunque no festejen Navidad, espero que tengan un buen cierre de año, que tengan un ratito de felicidad con sus seres queridos, o si no es así, ya saben que yo siempre les mando absolutamente todas mis buenas vibras para que pues se sientan acompañados conmigo. De nuevo te recuerdo que tengo mis redes sociales, Instagram y TikTok, búscame por allá, pues vamos a estar ahí platicando. Allá es como un rinconcito creativo aparte de este canal y ya. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse, y también pícale la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si no te notifica tú y yo, de todos modos tenemos una cita aquí, si no es los domingos, los lunes. Ya se nos hizo costumbre, perdón. Y sí, creo que ya no tengo nada más que decir. Feliz Navidad, te quiero muchísimo.